Piensen en esto. No todo son ataques de falsa bandera en París. No todos son franceses de raza blanca muriendo o fingiendo morir, porque todavía ni siquiera se sabe ya si los ataques fueron reales o no. Yo en lo personal sigo asumiendo que este ataque en particular sí existió, sí murieron las personas, pero hay mucha gente que se lo toma en serio y que está investigando y que afirman en la posibilidad de que los ataques no hayan tenido lugar y que todo fue pintura, sangre artificial y actores. Lo cual yo no descarto, pero todavía no puedo afirmarlo, no me atrevo. Lo digo aquí frente a ustedes con toda honestidad. En fin, no todo es París. Explosión en un mercado deja al menos 32 muertos y 80 heridos en Nigeria. La explosión se produjo en un mercado de la ciudad de Yola, en el área de Jimeta, en la capital del estado de Adamawa, a las 20 horas local, según informa la policía de Nigeria. 32 personas murieron y 80 resultaron heridas, declaró un funcionario de la Cruz Roja que pidió no ser identificado a la agencia Reuters. Más tarde, la información fue confirmada por el portavoz de la agencia de emergencia regional, Al-Haji Saad Bello. El suelo cerca de mi tienda estaba cubierto de cadáveres. Ayudé a cargar 32 cadáveres en 5 vehículos, afirmó uno de los testigos, Al-Haji Ahmed. Nadie se atribuyó la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, las autoridades sospechan que los responsables de la explosión son los islamistas del Boko Haram, que han matado a miles de personas en los últimos 6 años. El grupo terrorista Boko Haram, que se propone crear un estado conforme a las leyes de la Zahira, en las últimas semanas llevó a cabo varios atentados en los países vecinos, Chad, Níger y Camerún. Y yo aquí añado que Boko Haram, hace ya varios meses, le declaró total y absoluta lealtad a ISIS o al Estado Islámico, o Sadao, como le llamen ahora. La nota que acabo de leer es de RT en español. Habrá mucho más que hablar sobre esto. Por lo pronto, piensen en ello.